pasaba una de las sesiones del ciclo de innovación social de SAR y Fundación Seres. En primer lugar, muchísimas gracias, Ignasi, muchísimas gracias a todo el equipo de SADE, muchísimas gracias a todos los que estáis escuchándonos. Este ciclo empezó en el 2011, como Nacho nos decía, ya llevamos más de 45 sesiones y más de 120 ponentes. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a tres grandes ponentes de la alta dirección, ¿no? Que para nosotros también es muy importante integrar y que esté integrado la S y la ESG dentro de la estrategia de las compañías. Por lo tanto, el rol del liderazgo es esencial en esta materia. Todos lo hemos hablado en este ciclo, el rol también de la empresa en la mejora de la sociedad es básico y para ello, pues lo que necesitamos es que de verdad lo que estemos es integrando y que el progreso económico vaya de la mano del progreso social. Nuestros modelos de hacer empresa, nuestras formas de actuar con todos los grupos de interés tienen que modificarse y así está sucediendo. Ahora parece que llevamos el viento de cola, ¿no? Que estamos apoyando realmente desde el mundo, tanto de la sociedad como de la empresa, esta integración del ESG dentro de las compañías. Y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de ver la realidad, ¿no? De ver con los principales líderes empresariales cómo se está integrando, si este viento a favor realmente es positivo, qué retos estamos teniendo, cómo los estamos afrontando y sobre todo también ver, y a mí me gustaría que saliese el foco de la oportunidad, ¿no? Que no solo se vea la gestión del ESG como un tema realmente de gestión de riesgos o de impacto reputacional, sino también esas oportunidades que vemos tanto para construir una sociedad mejor como una empresa más fuerte. Y sin más, Ignasi, pues te dejo para la introducción de la jornada y que presentes a nuestros ponentes de hoy. Muchas gracias, Ana. Un placer saludaros a todas y a todos. Y un placer hacer un nuevo acto, un nuevo encuentro con la Fundación Seres. Posteriormente voy a presentar a nuestros tres speakers, que esta vez hemos querido tener tres personas que están arriba del todo de la organización, ¿no? Ahora, antes del encuentro, les comentaba que cuando me pasaron el primer título de este acto, era los ESG entran en la agenda de la alta dirección, ¿no? Yo dije, hombre, entran, será avanza, ¿no? Porque entró hace ya realmente un tiempo, ¿no? La necesidad de los retos sociales y medioambientales y el hecho de que para buena parte de las compañías que son pioneras en sus sectores, los ESG ya son el mainstream, es la forma de hacer las cosas, hace que no nos interese tanto ver cómo están penetrando, sino cuál es la experiencia que están teniendo y qué les comporta desde el punto de vista de oportunidades, como decía Ana, pero también los dilemas de gestionarla, el que los temas ESG sean algo central para estas compañías. Cuando la ESG avanza en la dirección, quiere decir que estamos hablando de compañías responsables, de negocios responsables, ¿no? Donde los ESG establecen un marco que condiciona lo que hace y lo que no hace la compañía, donde los ESG iluminan las estrategias de la compañía y donde también definen los comportamientos de la compañía. Y esto nos habla de un proceso de transformación de las compañías, ¿no? Y en todo proceso de transformación, el liderazgo es fundamental. De hecho, liderazgo, uno de los grandes roles del liderazgo es transformar, ¿no? Generar algo mejor que lo que hay y conducir a un equipo hacia ese destino, esa meta, ¿no? Y el liderazgo responsable que tiene en cuenta los ESG para transformar la compañía en una compañía mucho más responsable es un liderazgo que yo creo que tiene tres puntos que me gustaría destacar. Uno es la capacidad de generar una visión estratégica basada en los ESG. Una visión que es capaz de generar valor económico y al mismo tiempo generar valor social y valor medioambiental. En la época en la que los ESG entraban en la agenda de la alta dirección, hablábamos de una visión que profundiza en lo que es un negocio responsable. En la época en donde los ESG avanzan en alta dirección, estamos pasando lo que son negocios responsables a compañías que no solo tienen una forma de ser y de actuar responsable,
sino que son capaces de poner sus activos más distintivos, sus competencias y su innovación para desarrollar productos o servicios que son buenas respuestas a los retos sociales y medioambientales que tenemos. Y nos habla de compañías que son capaces de pasar de no solo tener negocios responsables, sino incorporar la innovación social para poder responder a estos retos sociales y medioambientales. Un segundo aspecto importante del liderazgo responsable es que estamos hablando de personas, estamos hablando de equipos, estamos hablando de cultura, ¿no? Y hablamos de un liderazgo auténtico y hablamos de integridad. Lo que para mí caracteriza sobre todo el liderazgo responsable desde el punto de vista de la forma de ser y de actuar de los líderes y de las líderes es la integridad, ¿no? Que hay coherencia entre lo que se dice, se explicita y lo que se hace, ¿no? Que hay capacidad de generar confianza en los diferentes grupos de interés y que hay la voluntad y también la disposición para establecer una cultura de integridad y de responsabilidad. Y esto quiere decir que el liderazgo responsable presta mucha atención a la transparencia, a la rendición de resultados sobre los temas ESG, que evita cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de fraude que pueda estar relacionado con la RSE, con los ESG, ¿no? Que afronta los retos que representan sociedades con altos niveles de corrupción donde tienen que actuar las compañías, ¿no? Que apuesta por la fiscalidad responsable, que fomenta la diversidad en los equipos, que lucha para que haya espacios seguros contra el acoso sexual, contra el acoso laboral, integridad. Y un tercer aspecto que para mí define el liderazgo responsable y que es lo que marca claramente que los ESG avancen en las compañías de la mano de la alta dirección, es la capacidad de transformación de las compañías. Comentaba al principio, las compañías responsables apuestan por modelos más avanzados de empresa y donde son capaces de transformarse internamente y generar transformaciones externas, ¿no? Y esto es un proceso sostenido que depende mucho de la capacidad de liderazgo de la alta dirección y de incorporar los ESG como un factor de transformación, ¿no? Y sabe poner énfasis en recordar la necesidad urgente de transformación, en tener una visión que realmente pueda aunar el avance con la generación de valor compartido tanto para la sociedad como para la empresa, pero también generar una coalición muy amplia dentro de la compañía de transformación, de líderes responsables, de una comunidad de líderes responsables que son capaces de avanzar de acuerdo a estos aspectos. Pues de todo ello vamos a hablar en esta sesión. Y lo vamos a hablar de tres personas que voy a presentar y que os agradezco mucho vuestra presencia aquí. En primer lugar, Asun Soriano. Hola, Asun. Buenos días. Asun es la CEO de Atrevia, una compañía de sector servicios, comunicación, bien conocida. En segundo lugar, Inés Bermejo. Hola, Inés. Inés es la directora general de HP Iberia, una compañía ya más de producto, más industrial. Y por otra parte tenemos a Sergi Biosca. Hola. Sergi, buenos días. Sergi es el CEO de NTT Data España. Muchas gracias, Asu. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Sergi. Yo voy a hacer tres rondas de preguntas. Pues tienen pactadas, como lo estoy inventando, ya lo saben. Y les he pedido que realmente contesten en tres, cuatro minutos cada pregunta. Van a ser preguntas diferentes para cada persona en cada ronda. Vamos a intentar abordar desde una perspectiva de alta dirección diferentes temas que son relevantes para que los temas ESG avancen en las compañías, para conocer los dilemas que comporta este tipo de avances y las oportunidades también. Y a partir de estas tres rondas de preguntas, daremos pie a que los que nos estáis escuchando y nos estáis viendo, podéis hacer vuestras preguntas. Pueden ser preguntas en genérico o dirigidas a una persona en concreto y a ver si nos da hacer para por lo menos dos rondas de preguntas más con Asun, con Inés y con Sergi. Pues vamos a empezar contigo, Asun. Asun Soriano, la CEO de Atrevia. La pregunta es, yo he hecho una introducción, digamos, optimista. Dado por sentado de que hay más compañías ahora que hace unos cuantos años que apuestan claramente por los temas ESG, ¿no?
Pero realmente están avanzando los temas ESG en la agenda de la alta dirección, y están avanzando más los temas medioambientales que los sociales, y si es así, ¿por qué es? Bueno, muchas gracias por invitarnos, ¿eh? Sí, sin duda comparto la reflexión de que más que entrar avanzan y aceleran. O sea, yo creo que estamos en un momento de aceleración. A veces una aceleración con un cierto riesgo, ya que os gusta plantear dilemas de vaciar de contenido las ideas por abordarlas de una manera un poco superficial. Pero bueno, yo creo que esta aceleración tiene que ver, uno, con un grupo muy, muy relevante de directivos y de empresas que lo han visto claro desde hace mucho tiempo, que es una cuestión vocacional, entender las lógicas claras de que tú te debes a tus accionistas, pero también al resto de tus grupos de interés, y que no está reñido el beneficio económico con el beneficio social, que es una suma positiva y no cero. Yo creo que aquí había un grupo clarísimo, con una visión muy clara, que intentábamos trabajar en eso, pero esto se ha asumido una presión formidable de todos nuestros grupos de interés, pues que empiezan desde la pura presión social y el emerger, por ejemplo, de las nuevas generaciones en este debate, ¿no? Que por fin el paradigma de tomar una decisión de consumo de un producto sí y no por los valores de una compañía empieza a ser real en hábitos de consumo. Viene la presión formidable de la regulación. O sea, es verdad que siempre va por delante la sociedad, pero al regulador, especialmente el europeo, se ha puesto las pilas de una manera muy acelerada y está creando un marco regulatorio muy, muy, muy estricto, a veces incluso con complicaciones de asumir por el tiempo por parte de las empresas medianas y pequeñas. Y luego el reto de la inversión. Es decir, y para mí, Ignasi, creo que esto explica por qué la conversación del desarrollo sostenible en los últimos años ha tenido, parece que la cuestión del medio ambiente ha tomado más protagonismo, porque yo creo que el entorno de la inversión ha puesto unos estándares bastante altos en cuanto a y regulados, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones de inversión en proyectos que tengan que ver con el cuidado del planeta, y esto es una fuerza obviamente muy poderosa. O sea, que la cuestión ahora está qué ocurre con lo social, que lo social va a estar en la agenda predominante de aquí en adelante, clarísimo, y tiene mucho que ver con el ciclo económico, con el ciclo social y con el COVID y lo que nos ha pasado en la pandemia. Por lo tanto, por resumir, yo creo que esto es una fuerza, una tormenta perfecta positiva de liderazgo y empresas y equipos con una vocación clarísima de articular el interés propio de la empresa con el interés común, legitimísima y yo creo que muy numerosa, con un marco regulatorio y un marco de presión social, que las dos fuerzas convergen en esto. Pero sí que es muy importante que pensemos en la dimensión ambiental, por supuesto, pero que también la cuestión de lo social, que en lo regulatorio respecto a Europa va en un segundo lugar, empieza a estar en la agenda, porque yo estoy convencida de que va a ser el gran tema del próximo ciclo, sin duda. Muchísimas gracias, Asun. Inés, a partir de lo que comentaba Asun ahora, ¿no? ¿Qué rol debe asumir la alta dirección para que los temas ESG sean temas realmente nucleares, centrales para la compañía, y no periféricos o cosméticos, ¿no? ¿Y qué aprendizajes puedes compartir desde tu experiencia personal, desde la experiencia de tu compañía, en ese hacer que la ESGS tenga un rol tan central? Inés, me parece que no te vimos porque tienes el micro ahora. Seguimos sin escucharte. A ver, ahora. No. Vamos a hacer una cosa, Inés. Voy con Sergi mientras te miran. A ver un momento ahora. Sergi. La pregunta, luego vuelvo con la pregunta, Inés. Sergi, ¿qué tipo de connivencia positiva debe generarse entre el órgano de gobierno y el equipo de dirección de la compañía para avanzar en los temas sociales y ambientales, ¿no? Y también en general, y el aprendizaje vuestro, tuyo, de vuestra compañía? Bueno, Ignasi, bueno, primero, gracias por contar conmigo en representación de NTT Data, gracias a esa de Aseres para,
para contar conmigo en esta sesión. Mira, desde la perspectiva general, pues nosotros pues entiendo que hay pues un par de aspectos clave, ¿no? Para que los intereses de, al final, de lo que representa los consejos de administración y la dirección de las compañías vayan en sintonía, ¿no? El primero, pues evidentemente tiene que tener un modelo claro de gobernanza, ¿no? Con un enfoque claro, común, y que permee top-down, ¿no? Pero luego tiene que haber en general dentro de la compañía el liderazgo con el conocimiento, las habilidades y sobre todo el convencimiento para poder impulsar el desempeño de los retos ESG, ¿no? En nuestro caso, obvio, en términos generales, pues tenemos nuestra comisión de nombramientos y sostenibilidad que aprueba la estrategia ESG de la compañía, que supervisa el cumplimiento, ¿no? A través de todos los informes que va recibiendo, analiza riesgos, ¿no? Pero luego, y casi te diría más importante... ¿Ahora me oyes? Ahora sí, venga. Sí. Muy bien. Sí, Sergi. Como te decía, ¿no? Casi más importante incluso, al menos una compañía como la nuestra, muy descentralizada y con mucha autonomía por parte de las personas a todos los niveles, pues están los comités de dirección globales y locales, ¿no? Donde realmente se impulsan los mecanismos para transformar el negocio con un enfoque sostenible, aquello que comentabas tú, ¿no? Se hace el seguimiento de los indicadores y se identifican mejoras al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que cada vez más esta dualidad consejo-dirección, pues casi más que una dualidad sea una unidad, ¿no? Pero la clave es, yo creo que ya hemos intervenido, tú hablabas de avanzar, ¿no? Realmente yo creo que ya la conciencia en que no se puede separar crecimiento y rentabilidad de desempeño social o medioambiental, más en nuestro caso cuando el talento es el centro de decisiones, yo creo que ya es un hecho, ¿eh? Y creemos en NTT Data que las compañías o somos sostenibles o no seremos, ¿no? A partir de aquí, claro, de hecho, el lema que utilizábamos, nosotros siempre hemos dicho que éramos una compañía de gente buena, ¿no? Y buena gente, ¿no? O sea, que sabe hacer cosas, tiene conocimiento, pero además tiene una actitud determinada, ¿no? Ahora, eso lo hemos complementado hace tiempo hablando de que los negocios buenos son buenos negocios, ¿no? Y sobre aprendizajes... Mira, yo te diría que más allá de... Claro, nosotros somos una compañía de cerca de 20.000 profesionales, ¿no? 30 oficinas en España. Yo te diría que más allá de... En una compañía como la nuestra, donde hay gente con mucho nivel de autonomía, como te decía, la clave es el convencimiento, ¿no? Y en eso, yo creo que la gente en general queremos sentirnos y ser parte de una empresa que hace las cosas bien y está comprometida, ¿no? Con lo cual se trata de situar eso en la mesa adecuada, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo muy claro, ¿no? En el ámbito de diversidad, en la parte de discapacidad, yo recuerdo muy bien que llevábamos tiempo y no habíamos sido capaces de progresar lo que queríamos y fue simplemente, bueno, fue un shock y vino a raíz del COVID, donde nos dimos cuenta de que quizá no lo estábamos tratando al nivel que tocaba y fue simplemente recordar eso al comité y todo el mundo quiere ser parte de una compañía que sea buena y excelente en ese ámbito, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí lo tenemos trimestralmente en nuestro comité de dirección y hemos duplicado nuestro ratio en apenas 2 años, ¿no? Con lo cual, creo que se trata de convencimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Sergi, volvemos contigo, Inés, a ver si se te oye. A ver. Creo que ya se me oye, sí, perdona. Sí, perfecto. Te preguntaba qué rol debe tener la dirección para que los temas ESG sean temas centrales, nucleares y no periféricos. ¿Y qué habéis aprendido en vuestra experiencia respecto a este rol? Sí, yo creo que muy importante la labor de la alta dirección y del CEO. Yo creo que el CEO, la alta dirección, tienen que tener un papel integrador, pero tienen que tener un papel también comprometido y proactivo. Por un lado, para asegurar que todos los temas sociales, medioambientales, de responsabilidad corporativa, no solo forman parte de la gestión a la alta dirección, sino también que forman parte de la estrategia de negocio
y me atrevería a decir también de la propuesta de valor de la empresa, ¿no? De realmente la visión que la empresa tiene de cómo acercarse a sus clientes. Yo creo que el CEO tiene que ser capaz de llevar todos estos temas a la discusión y a la ejecución, ese modelo de gobernanza que comentaba Sergi. Es muy importante también que desde el CEO se promuevan las alianzas estratégicas y las colaboraciones necesarias. Esto es un tema de inteligencia colectiva y todos tenemos que trabajar en conjunto y además podemos realmente ir aprendiendo de diferentes prácticas en diferentes industrias. Y quizás la pieza más importante de todo es realmente fomentar una cultura corporativa donde los empleados no solo se sientan parte y se sientan agentes de cambio, sino también se les empodere para que realmente tomen acción y formen parte de esos objetivos, ¿no? En cuanto a aprendizaje, personalmente te diré que creo que se trata de dar ejemplo continuo, ¿no? Se trata de, primero, como CEO, hacer los objetivos tuyos. Hay unos objetivos empresariales, ¿cómo son tus objetivos de cara a la organización que lideras, de cara al negocio que lideras, ¿no? El segundo es la comunicación. Esos objetivos hay que comunicarlos y esos objetivos hay que trasladarlos a los diferentes equipos y a los empleados, ¿no? En concreto. Y el tercero sería el que realmente inspiremos y demos ejemplo, ¿no? Y se nos vea que en el día a día, eso que decías, Ignasi, al principio, que es tan importante, que seamos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Varios ejemplos en este caso que os doy desde HP. Nosotros tenemos unos objetivos muy concretos de sostenibilidad y ponemos objetivos al nivel de los empleados todos los años. Todos los empleados en HP Iberia tienen objetivos de sostenibilidad, suyos, personales, de cómo pueden realmente aportar al objetivo de sostenibilidad de la empresa. Desde un punto de vista de comunicación, estamos continuamente comunicando dónde estamos, pero también dónde queremos estar, ¿no? Desde un punto de vista de objetivos de voluntariado, de objetivos de colaboración y estamos continuamente desarrollando alianzas estratégicas con muchas otras figuras en el ecosistema porque creo que se trata de construir un ecosistema en el cual HP pueda conseguir sus objetivos, pero también ayudemos a otras empresas a conseguir los suyos. Vale, se han solucionado los problemas con el audio. Vamos con la segunda ronda de preguntas. En esta segunda ronda de preguntas lo que queremos es conocer un poco la experiencia de transformación de la compañía en diferentes ámbitos, ¿no? Cuando hacemos este ciclo de conferencias, normalmente cogemos temas muy concretos. Hoy tenemos la oportunidad de tener tres personas que están al frente de tres empresas relevantes. Y me gustaría empezar contigo, Asun, otra vez, y hablar un poco de lo que es la gestión responsable de personas, ¿no? Compañías que avanzan en diversidad, en inclusión, en capacitación y desarrollo de las personas, de los equipos, en unas compañías orientadas al cuidado, a la flexibilidad, a la conciliación, ¿no? Que todas son palabras muy bonitas, pero que todas puestas una después de la otra no siempre son fáciles de gestión, ¿no? ¿Qué habéis aprendido sobre cómo hacer evolucionar tu compañía, en este caso, Asun, una compañía de servicios y donde el talento es fundamental, ¿no? Hacia una gestión responsable de personas. Y en ello seguimos, porque esto sí que es un proceso continuo, más que ahora que nunca, con el gran desafío que tenemos todas las organizaciones de todos los sectores, todos los países del mundo, es el del talento. Porque obviamente ha cambiado la perspectiva final, definitiva del trabajo de las personas y tenemos que conseguir ese famoso engagement. Mira, yo te diría un montón de cosas, pero por resumir, mira, una primera, que hay que ordenar y estructurar. Es decir, que muchas veces nosotros somos una empresa, contando el caso particular que nos pides, ¿no? Que desde que nacimos tiene una vocación muy genuina de pensar en las personas, de atender las sensibilidades, de entender que nosotros lo que queremos es a las personas y al talento y no, la cosa no va de horarios, de corsés. Pero es verdad que cuando tú haces un montón de cosas, pero las vas tratando caso por caso con una sensibilidad cultural y medular, luego no trasciende. Es lo mismo que las iniciativas, por ejemplo, de acción social. Es decir, tenemos las organizaciones mucha tendencia a desde un compromiso genuino a tratar mucho el caso por caso y no ordenamos y no sistematizamos. Y lo que no está ordenado, sistematizado, parece que no existe, se diluye. Por lo tanto, primer aprendizaje, todo hay que ordenarlo, estructurarlo y sistematizarlo, o sea, más allá del caso por caso.
Yo creo que el segundo aprendizaje que lo ha apuntado Inés es la comunicación, pero la comunicación de la sostenibilidad me hace mucha gracia. Yo hablo mucho de que tenemos el reto del greenwashing, pero también otro casi más importante que es el del resbaling, porque las empresas nos ponemos muy pesadas cuando nos ponemos a hablar de sostenibilidad utilizando conceptos muy técnicos y siglas que no llegan y que no calan. Por lo tanto, hay que hacer una estrategia de comunicación continuada, de estar en completa conversación todo el año con nuestro equipo, hablando de obviamente de todas estas medidas, ¿no? No vale hacer un comunicado, una landing. Hay que meter en la agenda de la comunicación interna todos estos compromisos durante todo el año, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con la comunicación, es la co-creación, porque comunicar no es informar, comunicar es emitir, escuchar y crear una conversación continua. Entonces, efectivamente, yo creo muchas veces, pues no nos ha pasado a todos, seguro, ¿no? Que lanzas una iniciativa, pues por ejemplo, por un caso, cuando nos sacábamos el certificado de FR, Empresa Familiarmente Responsable, nos pareció desde arriba muy importante que el horario de entrada pudiera ser más flexible hacia arriba, hasta que de repente pues un grupo de gente nos dijo, no, es que yo no quiero entrar antes, que yo no tengo hijos, lo que quiero es entrar después, por lo tanto, o el teletrabajo. Oye, hay gente que quiere teletrabajar y hay gente que dice, oye, en mi casa estoy muy incómodo, necesito la oficina abierta todo el día. Por lo tanto, mucha escucha y mucha co-creación para no dar por hecho las cosas. Co-creación no siempre es decir lo que nos piden, hay que hacer una negociación, ¿eh? Pero es una negociación continua muy interesante. Y también creo que lo ha apuntado Inés, el coliderazgo, es decir, por ejemplo, las iniciativas de voluntariado, hay que ceder control, hay que ceder protagonismo a las personas, porque si lo hacemos todo desde arriba hacia abajo no va a funcionar. Aquí tiene que haber un proceso de negociación y de co-creación para que de verdad estas políticas y esta visión calen, efectivamente, como decíais, de manera medular en la organización y sea un elemento de retención de talento y de orgullo de pertenencia. Muchas gracias, Asun. Recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, preguntas generales o en particular alguna o uno de nuestros speakers. Y cuando acabemos las tres rondas de las preguntas que estoy haciendo yo, pues daremos pie a las vuestras, ¿no? Inés, vosotros sois una compañía, comentabas antes, para la cual los temas de sostenibilidad son muy importantes, ¿no? Y supongo que queréis tener una compañía que sea un actor positivo la transformación hacia la economía circular y hacia una economía baja en carbono. Pero esto a veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? La pregunta es, ¿con qué dilemas os encontráis cuando queréis abordar este tipo de temas? Sí, efectivamente, Ignasi. Yo creo que nosotros hemos declarado a nivel mundial que queremos ser la compañía sostenible y justa dentro de la tecnología para el 2030. Pero efectivamente esto no está exento de retos, ¿no? Globalmente aún somos muy dependientes de las energías fósiles, tenemos el objetivo de llegar al 75% de circularidad, pero estamos en un 40%, ¿no? Y es cada vez más difícil subir 10 puntos, ¿no? No es lo mismo pasar del 0 al 10 que del 30 al 40. Es muy costoso. Yo creo que es muy importante entender que todo el tema de sostenibilidad implica un compromiso y una inversión grande de las compañías para transformar su modelo de negocio y también su cadena de distribución a la sostenibilidad, ¿no? El otro punto que también es relevante también desde nuestra industria es que los residuos electrónicos han aumentado su volumen en los últimos años, ¿no? Estamos en torno a 50 millones de toneladas anuales, con lo cual nos encontramos con el reto de cómo gestionarlos de forma óptima, ¿no? Entonces, efectivamente, es un compromiso que no está exento de retos, ¿no? Y el camino está siendo un poco complicado porque van apareciendo también retos por el camino. Yo creo que desde un punto de vista de la economía circular y nuestro compromiso, lo primero que diría es que es importante que cerremos el círculo, efectivamente es importante que trabajemos en el reciclaje, el cómo realmente podemos ser capaces de incorporar unos materiales y un proceso de sostenibilidad, como decía, en todo nuestro modelo de negocio, tanto de cadena de producción como de cadena de distribución. Yo creo que tenemos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar cada vez más en el diseño de productos más circulares, en
productos fabricados con materiales más sostenibles. Un ejemplo, ¿no?, que parece curioso, estamos lanzando productos al mercado ahora en el área de PCs que incorporan como materiales reciclados el aceite reciclado de cocina o los pozos de café, ¿no? Bueno, pues se trata de ver cómo podemos innovar con los recursos que están disponibles, avanzando mucho en todo el proceso de reciclado con nuestro programa HP Planet Partners, por el cual estamos en más de 60 países y llevamos, bueno, más de 1.000 millones de cartuchos reciclados desde hace muchísimos años, ¿no? Y también desde un punto de vista de cerrar, no solo reducir las emisiones de carbono, pero también si no somos capaces de eliminar completamente nuestra huella, cómo podemos neutralizar y compensar el excedente, ¿no? Pero estos son todo objetivos, Ignasi, a nivel mundial de HP, ¿no? Yo quiero también trasladarte un poco cómo eso lo bajamos a nivel de un país en concreto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, no es solo cerrar el círculo de la sostenibilidad y de la economía circular, sino hacerlo más grande, ¿no? De ahí que estemos desarrollando mucho nuestro negocio de servicios para alargar la vida de nuestros productos, ¿no? Pero además, no solo para alargar la vida de nuestros productos, para adecuarnos en base al modelo de servicios a las necesidades de los clientes y ayudar, que para mí es muy importante y es uno de mis objetivos personales en España, ayudar a nuestros clientes a ser más sostenibles. Ayer salió, por ejemplo, una nota con el BBVA, por ejemplo, les hemos ayudado a reducir un 30% su consumo electrónico en base a un servicio específico para ellos que les permite también alargar la vida de los productos. Otro tema también interesante a destacar es cómo somos capaces también de trabajar en esa economía circular, no solo con los clientes, sino con los partners. Nosotros hemos creado un programa de partners por el cual estamos estableciendo objetivos para que realmente funcionen como una cadena de cambio dentro del negocio y estamos vinculando sus objetivos de compensación también a su progreso dentro de sus objetivos de sostenibilidad. Y por último te diría que también estamos trabajando muy de cerca con todos nuestros partners dentro de las cadenas de distribución y también desde un punto de vista de la regulación en el mercado, que es muy importante a la hora de que los diferentes esfuerzos de sostenibilidad que hagamos cada una de las compañías en la economía circular realmente retornen en un impacto mucho más amplio. Muchas gracias, Inés, y enhorabuena por este conjunto de iniciativas que os permiten ser un actor realmente muy positivo en esta transformación hacia la economía circular y baja en carbono. Sergi, en tu caso, me gustaría conocer cómo combináis o cómo aprovecháis las competencias más distintivas de vuestra compañía. Comentabas antes, sois una compañía de conocimiento, ¿no? Y donde realmente lo que generáis y aportáis a la sociedad es ese conocimiento con una viabilidad de aplicabilidad, ¿no? ¿Cómo aprovecháis las competencias distintivas de vuestra compañía para aportar acción social y, si quieres, un poco a tal como comentaba al principio, para generar innovación social, para dar respuesta a desafíos sociales y medioambientales desde el negocio de la compañía? Pues, bueno, claro, cuando primero habrá que saber cuáles son nuestras competencias, ¿no? Y ahí nosotros somos una compañía de servicios profesionales, ¿no?, de consultoría tecnológica. Y, por tanto, lo que nos hace distintos particulares es eso, ¿no?, que tenemos un foco, por un lado, en la tecnología y, dos, en el talento, ¿no? Claro, las compañías que estamos en el mundo de la tecnología tenemos una, yo creo, una doble oportunidad, responsabilidad, ¿no? Porque la tecnología es, por un lado, un habilitador de la sostenibilidad, ¿no?, y permite avanzar en los tres ejes, el medioambiental, el social y el de buen gobierno, ¿no? Pero también es un elemento que impacta en sí mismo, ¿no?, en lo que es la primera parte, ¿no?, cómo la tecnología, las tecnologías digitales son una palanca para resolver retos. Claro, eso sería infinito, ¿no?, pero para hablarte de dos casos y cosas que donde veo que nosotros estamos intentando contribuir, ¿no? Pues, por un lado, estamos inmersos en un viaje a la nube, en lo que llamamos el cloud, ¿no?, desde hace tiempo, especialmente ligado a la pandemia, y eso aporta muchas cosas, ¿no?, en términos de coste, flexibilidad, seguridad, time to market, pero también puede ayudar a las compañías a reducir su huella de carbono, ¿no? De hecho, hay estudios que lo sitúan en cifras cercanas al 90%, ¿no? Y conscientes de ello,
pues nosotros nos hemos focalizado en acompañar a los clientes en ese viaje, ¿no? Y hemos puesto un programa de formación de directivos que es el más amplio de España, nuestra Cloud Academy, por la que han pasado más de 700 ejecutivos, ¿no? Con lo cual, estamos ayudando en eso porque entendemos que además es tecnología responsable, ¿no? Pero el segundo, que está muy de moda, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Que nos puede ayudar a dar respuesta a muchos retos, ¿no? Por ejemplo, en materia sanitaria, ¿no? Nuevos medicamentos, apoyo en las labores de diagnóstico, ¿no? Y fíjate, en este ámbito, yo me gusta hablar de ejemplos concretos, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en eso, utilizando diagnóstico por imagen con inteligencia artificial, en este caso en la India, estamos ayudando a la detección precoz de los pacientes de tuberculosis, ¿no? En zonas con escasa posibilidad de atención sanitaria, ¿no? Y claro, aquí nos queda lejos, pero ya hay 1,5 millones de personas que mueren al año de eso, ¿no? Con lo cual, la tecnología puede llegar a los retos. Pero cuidado que la tecnología también es causante, ¿eh? El 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la tecnología. Puede tener la inteligencia artificial, mira, un solo modelo puede consumir lo mismo que 5 coches en su vida útil, ¿no? O la inteligencia artificial puede tener sesgos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, desde hace tiempo con Seres trabajamos en cómo la ética tiene que ser parte de ese proceso, ¿no? Con lo cual, trabajamos en eso, ¿no? En cómo reducir también el propio impacto de la tecnología formando y adoptando en estándares de lo que se llama Green IT, ¿no? Una tecnología consciente. Pero, por otro lado, nuestro otro eje de la tecnología, pero también el talento, ¿no? Y ahí, esa es de verdad nuestra competencia distintiva. Y no hay mayor fuerza para generar impacto social que el aprovechamiento de nuestra red de voluntarios. Para impulsar tres cosas. Antes Asun decía que hay que sistematizar, no hay que agrupar. Nosotros aquí te diría en tres ámbitos, ¿no? Uno, educación digital. Trabajamos para nuestra red de voluntarios para reducir el gap, en especial en colectivos, niños y niñas, ¿no? Proponiendo proyectos de mejora en la enseñanza. Diversidad e inclusión, ¿no? Y aquí te diría sobre todo pues que también a través de nuestra red de voluntarios promovemos la iniciativa Girls Gonna para romper estereotipos en el ámbito de vocaciones STEM en el ámbito de las chicas. Y luego desarrollo social, ¿no? Y ahí, mira, compartirte, porque de aquí un rato tengo el patronato, que somos desde su nacimiento, somos parte de la Fundación Timing, que es una fundación de microdonaciones que en base a un euro ya recopila más de 8 millones para apoyar a causas sociales, ¿no? Y eso también está conectado con nuestra red de voluntarios, ¿no? Al final, tecnología y talento, que son nuestros distintivos, pues para ayudar a generar impacto social. Muchísimas gracias, Sergi. Vamos a la tercera ronda de preguntas. Os recuerdo que si queréis hacer preguntas a cualquier speaker o en genérico, las podéis hacer y cuando acabemos la tercera ronda empezaremos a contestarlas. Asun, vuelvo contigo, ¿no? En los últimos años ha aparecido con fuerza, no sé si de una forma generalizada, pero sí personas con mucha fuerza, ¿no? El fenómeno del CEO activismo, ¿no? CEOs que realmente se pronuncian públicamente a favor del respeto al medio ambiente o a favor del respeto a los derechos humanos o de lucha contra las desigualdades, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Es algo pasajero? ¿Es algo que se va a ir consolidando? Vosotros estáis en contacto con muchas compañías, ¿no? ¿Contribuye a generar valor compartido para la sociedad, seguro, también para la empresa? ¿Qué tensiones puede gestionar? ¿O debe gestionar quien se dedica ahí? Es uno de los fenómenos de management más fascinantes de lo que está ocurriendo en estos tiempos de cambio, ¿no? Pareciera obvio, especialmente además en países latinos, ¿no? Pero en todo el mundo que a los directivos nos toca, somos los representantes de los valores de las empresas, ¿no? Y hasta ahora pareciera que nuestro rol era actor económico, pero no, es que las empresas somos un actor social. Y tenemos que participar. Entonces, claro, desde la lógica racional, por supuesto que el CEO tiene que posicionarse en las causas pegadas con los valores que anunciamos, ¿no? Y los propósitos de las compañías. Ocurre que es verdad que tenemos que ser muy conscientes de que este posicionamiento tiene unos retos, ¿no? Primer reto, obviamente, el de la valentía. Es decir, hay que asumir que cuando tú te posicionas en un ámbito, te puedes dejar en un ámbito que no es tu opinión personal, son los valores en los que cree tu equipo, porque estás haciendo de embajador de la empresa, pues puedes dejarte algún pelo en la gatera. Puedes decir algo que algún grupo de tus clientes, tus stakeholders, no esté exactamente alineado, ¿no? Y entonces te puedes dejar algún pelo en la gatera, te puedes dejar algún euro por facturar, ¿no?
nosotros nos pasa. Hay proyectos que no cogemos porque nos parece que son muy interesantes, pero que no encajan con nuestros principios, nuestros valores. Entonces, tienes que asumir este dilema de renunciar, por ejemplo, a negocio o a puntos de beneficio en la cuenta de resultados, que en última instancia es lo que es el compromiso por la sostenibilidad, ¿no? Y no ponerte nervioso, ¿no? Hay algún caso muy relevante, por ejemplo, últimamente la cerveza Budweiser, que ha hecho una campaña muy potente que le ha causado un gran revuelo en Estados Unidos. Bueno, estos revuelos normalmente son perecederos y el mercado acaba poniendo las cosas en su sitio, pero tienes que estar preparado para asumir que no a todo el mundo le va a gustar lo que vas a decir. Valentía, primer punto. Segundo punto, tan importante, la consistencia. Estamos hartos todos los días de ver casos de inconsistencia, ¿no? Hay un caso famosísimo en nuestro sector, que fue un fondo norteamericano que lanzó la famosa escultura de la niña sin miedo, que se pone una escultura de una niña enfrente del toro de Wall Street simbolizando el empoderamiento femenino, que fue un icono de la ciudad, que cuando quisieron quitarlo la ciudad se rebeló y fue maravilloso y se lanzó con el motivo de lanzar un fondo que solo invertía en proyectos de emprendimiento femenino. Maravilloso. ¿Qué ocurre? Que a los meses el regulador norteamericano identifica que esta empresa financiera no pagaba igual a sus directivos que a sus directivas. Bueno, pues tenemos que mirarnos en las tribas, que seamos muy consistentes. A nosotros nos ha pasado en nuestra historia. Nosotros somos una empresa fundada por mujeres, con muchas mujeres en puestos directivos, que tenemos a gala hacer mucho activismo de las cuestiones de mujer, liderazgo y de diversidad. Y un día nos dimos cuenta que teníamos muchísimas mujeres en puestos directivos y muy pocos hombres. Y esto no es diversidad, esto no es consistente. Por lo tanto, pusimos en el plan estratégico un KPI para asegurar que hubiera más hombres en puestos directivos, ¿no? Por lo tanto, bueno, porque lo que es bueno es la diversidad. Por lo tanto, esta consistencia nos reta muchísimo a los directivos en la toma de decisiones día a día y a veces en hacer renuncias, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que esto más que un reto de empresarial es un reto global y que me parece oportuno poner encima de la mesa, que es que nos revelemos a esto que está ocurriendo de la ideologización de lo social, ¿no? En Estados Unidos de manera brutal, donde parece que cuando hablas de ESG tienes que hablar solo de lo ambiental, porque lo social es terreno movedizo, porque se está ideologizando con los famosos conceptos del woke, es decir, oye, no, esto no es ideológico, o sea, neguémoslo, y en España también nuestras pequeñas batallitas, ¿no? Yo creo que es fundamental que todos los que creemos en el desarrollo sostenible nos revelemos y elevemos este trabajo por el cuidado de lo social más allá de las ideologías y de las pequeñas. O sea que el tercer reto es que lo elevemos de lo ideológico, porque es un fin, es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Muy interesante, Asun. Y realmente todo un fenómeno en evolución. Inés, en tu caso me gustaría preguntarte. Vosotros habéis hecho un esfuerzo importante por generar una cultura de responsabilidad impulsada desde un liderazgo responsable, como comentaba, ¿no? ¿Qué aprendizajes podrías compartir con otras compañías a partir de vuestra experiencia de lo que hace que esta cultura de responsabilidad permanezca en el tiempo y no responda a si hay un tipo de líder, otro tipo de líder, sino que realmente se sistematice y se haga parte del ADN de la compañía? Sí, yo creo que la cultura en el caso de HP es la base de nuestra estrategia, pero como bien dices, es una cultura que tiene que pervivir y tiene que desarrollarse a largo plazo, ¿no? Nosotros hemos heredado una cultura que viene desde nuestros fundadores, pero que es realmente impulsada por el liderazgo de todos los que hemos cogido el testigo, ¿no? Un modelo que se basa en el compromiso, en la confianza, en el reconocimiento y en el desarrollo de las personas, ¿no? En nuestro caso es una cultura que además, uniéndolo a la sostenibilidad que estamos hablando, gira en torno a tres pilares fundamentales, ¿no? El pilar de acción climática, el pilar del planeta, de las comunidades y de las personas, ¿no? Y aquí yo creo que muy importante lo que decía Sergi antes de talento y tecnología, y en mi caso también al ser una empresa de tecnología, yo diría talento, tecnología y cultura son quizá los tres ejes más importantes, ¿no? ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Bueno, el primer aprendizaje es que es importantísimo, como he dicho antes, el tema de la comunicación y dentro de la comunicación la educación.
porque es muy importante que todo el mundo entienda el por qué se hace. No se hace exclusivamente porque sea una imposición del CEO en el país o porque sea una imposición de la compañía. Se hace porque tiene un sentido y hay una visión más allá del propio negocio de la compañía. Comentaba Asun antes, muy importante, las empresas no somos ya un referente desde un punto de vista económico. Las personas, los ciudadanos cada vez ven más a las empresas como no solo una entidad que defiende unos valores, sino también que tiene un compromiso activo con la sociedad. Pues en este caso, la educación ha sido muy importante. Una tontería, ¿no? La acción climática. Todo el mundo lee sobre acción climática. ¿Entendemos realmente lo que está pasando desde el punto de vista climático? Bueno, pues hemos tenido muchísimas sesiones en formato virtual, en formato presencial, para educar a nuestros empleados sobre qué es el cambio climático, ¿no? Decía Antonio Escotado que un país es rico porque tiene educación. ¿Qué importante es esto? Porque en el momento en que la gente entiende por qué se hacen las cosas, realmente es cuando empieza el efecto amplificador, ¿no? El segundo punto, como te decía al principio, ha sido el bajar esos objetivos a objetivos personales de los empleados. Nosotros tenemos unos objetivos del voluntariado en los diferentes empleados. Empezamos hace unos años definiendo un objetivo de 5 horas al año por empleado. Hemos superado con creces esos objetivos y realmente se basa en que el empleado sea responsable a la hora de definir en qué quiere contribuir, ¿no? Tenemos actividades desde el punto de vista de voluntariado en todos los ejes que he comentado, ¿no? Trabajamos muy activamente con la equidad digital, con programas para favorecer las formaciones STEM, ¿no? Y también muy importante con todo el tema de mujeres, como puede ser Code Words, pero también participando ya con los colegios en Junior Achievement. Estamos trabajando muchísimo desde el punto de vista de comunidades, con Días de la Solidaridad, trabajando con diferentes asociaciones, asegurando que cada vez que hacemos un evento, una reunión, una formación, siempre hay algo de solidaridad, siempre hay algo de sostenibilidad dentro, sea con empleados, sea con clientes o sea con partners, ¿no? Yo creo que esto es importante a la hora de trasladar y de que cada empleado coja el testigo de desarrollar esta cultura, ¿no? En HP siempre decimos que la cultura es el eje de nuestra compañía y es el eje de nuestro negocio y los empleados han cogido el testigo de esa cultura. No solo desde un punto de vista interno, insisto, sino también de trasladarlo a la forma en la que trabajamos con nuestros clientes, con nuestros partners y con cualquier otra asociación, ¿no? Estamos muy activos, lo comentaba antes Sergi, muy activos con asociaciones que están ayudando desde el punto de vista de la equidad digital, desde el punto de vista de la solidaridad, desde la diversidad y la inclusión, de nuevo, para hacer que el movimiento sea más grande. Y yo creo que el aprendizaje, por cerrar, es que cada pequeña acción cuenta, ¿no? Pensamos que una pequeña acción de limpieza en la Pedriza, por ejemplo, como hicimos el viernes pasado dentro de HP, no va a cambiar el impacto en el planeta. Sí cambia, porque no es lo que la persona hace en la Pedriza, es lo que la Pedriza le ha hecho a la persona y cómo eso es un motor de cambio en su entorno y a partir de entonces en su vida. Muy bien, muchísimas gracias, Inés. Sergi, vamos con la última pregunta para ti de esta tercera ronda. Hablábamos de los ESG como elementos de transformación de la compañía. Hablabas tú de la necesidad de que haya convencimiento por parte de todas las personas de la compañía, pero también es importante en cualquier proceso de cambio alinear las recompensas. No sé cómo lo habéis enfocado en vuestro caso y qué experiencia podéis compartirnos, qué aprendizaje podéis compartirnos de la necesidad de alinear los temas de recompensas a la voluntad de transformar la compañía de acuerdo a los ESG. Mira, Ignacio, aquí nosotros somos un poquito particulares, ¿no? Es decir, y nuestra particularidad como compañía es que nosotros, nuestro modelo de recompensa en el ámbito de los directivos no tiene ninguna componente individual. Es global y a nivel y además compartido a nivel mundial. Y el segundo, además, es que no está basado en la fijación de indicadores y objetivos, sino que nuestro modelo de compensación está estructurado en base a lo que es un modelo de profit sharing, ¿no? Que eso tiene una... Cuando los modelos de fijación de objetivos tienen dos problemáticas, ¿no? La,
La primera es que uno intenta que el objetivo sea lo menor posible para cumplirlo. Y el segundo es que cuando ya lo ha alcanzado no tiene ningún incentivo para mejorar, ¿no? Entonces, en cambio, un modelo como el nuestro lo que hace es que siempre incentiva a hacerlo lo mejor posible por la cuenta que te trae, ¿no? Porque te beneficias de ello, ¿no? Dicho eso, por tanto, no, en general no fijamos objetivos. Pero es verdad que estamos en el marco de un corporativo mucho mayor. Desde que hace 10 años nos incorporamos al grupo NTT Data y sí hemos fijado en concreto un objetivo concreto que condiciona nuestra retribución y en particular la mía, que tiene que ver en este caso con uno de los objetivos de ESG en la parte medioambiental para ser net zero en el 2030, ¿no? Y es verdad que eso condiciona mi retribución, pero te diría que en nuestro caso, por nuestro modelo de compensación, pues no tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver en realidad es que nosotros tenemos que ser sostenibles sí o sí. Antes lo comentaba, Inés decía que tiene que haber empoderamiento de los empleados, ¿no? Es que en el mundo tecnológico el talento en sí está empoderado porque puede decidir dónde va, ¿no? Y dentro de esa elección quiere ir, o cada vez es más importante ir a proyectos que tengan sentido y que sean comprometidos, que sean sostenibles, ¿no? Y por tanto, nuestro mejor incentivo, más que fijar un ámbito de recompensa, es que sin eso nuestro negocio no va a funcionar. No vamos a poder atraer, retener, vincular, generar engagement en nuestra gente con el tipo de proyecto en el que quieren estar. Muchísimas gracias, Sergi. Voy a empezar a pasar a los diferentes speakers preguntas que nos han llegado. Asun, voy a pasar dos preguntas, están bastante conectadas. La primera viene de Pau Aragay y nos dice: ¿qué contenidos y herramientas usáis para formaros de manera continuada en ESG como directivos y directivas y para formar e informar a vuestros equipos? Y si te acuerdas esta primera pregunta, te paso una segunda pregunta que está bastante conectada y que nos la ha hecho Vanessa Daswani. ¿Qué habilidades necesitan fomentar activamente para conseguir los objetivos ESG ODS? Mira, para formarnos, esto es un retazo, pero afortunadamente yo creo que el Gran Pacto de la Sostenibilidad ha activado muchísimos agentes relevantes de la sociedad civil organizada que están impulsando este cambio. Yo creo que SER es uno de ellos. Es decir, nosotros trabajamos mucho en el ámbito de lo académico. Yo creo que todos lo que son las grandes escuelas de negocio estáis haciendo un trabajo formidable y sí nos gusta de vez en cuando que nuestros equipos y nosotros mismos pasemos por una formación continua académica respecto a los retos. Y por otra parte, pues que ser muy participativos en todas estas actividades y proyectos de co-creación que, por ejemplo, se les lanza de revisar las métricas de la sostenibilidad, de cómo hay que comunicarla. Es decir, no ser, o sea, al final, esto es un reto para todos y hay que co-crear. Y muchos proyectos los hacemos, pues, varias empresas integradas, con HP, con NTT, pensando juntos cómo trabajarlo. Por lo tanto, yo te diría que aquí, que nuestra, digamos, plan de carrera, la formación continua sobre la ESG y su evolución, que es constante, está integrada como parte de las skills y competencias que necesita trabajar un consultor en su plan de carrera. Y por otro lado, ser muy participativos en todas las actividades que las fundaciones, asociaciones en torno a sostenibilidad trabajan, ¿no? Y a la pregunta de Vanessa, yo añadiría, yo creo que hay una habilidad imprescindible de escucha. O sea, las empresas tenemos que tener las orejas abiertas constante y estar activando siempre procesos muy importantes de asegurarnos de que vemos, la sociedad está liderando claramente la revolución de la sostenibilidad. Entonces, estar muy, 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 muy permeables a que la sociedad apunta. Y luego otra dimensión también importante para las compañías que somos multinacionales, que estamos en muchos países, es el reto de la globalización. Claro, que al final y los marcos desafortunadamente no siempre son los mismos. Por lo tanto, no tenemos otra que estar muy pendientes de cuál es el marco de regulación,
de conversación y de agenda pública respecto a cada uno de los retos, porque no está fácil. No está fácil, tenemos que conseguir, obviamente, porque esto es esencial, un mínimo común que nos sirva para todos los países, que sea extrapolable. Por lo tanto, yo te diría formación en lo técnico, participación con la sociedad civil y escucha, escucha, escucha. Muy bien, muchas gracias. Te escuchamos con atención, Asun. Inés, te voy a pasar también dos preguntas bastante relacionadas. La primera es de David Zaragoza y dice, ¿cómo se gestiona la voluntad de sostenibilidad con la obsolescencia programada? Esa que no es por causas de avance tecnológico. Y la segunda pregunta es de Julia Salsas, que dice, del reciclaje, reusar y reducir al regenerar. ¿Está integrada esa nueva R? Parece que sí, tú lo has comentado, pero te lo traslado para poder reforzar lo que has comentado antes. Fenomenal. Gracias, David. Gracias, Julia, por vuestras preguntas. Si os parece, voy a contestarlas porque están muy ligadas, ¿no? Las dos. Efectivamente, de esto trataba el que queramos hacer que la economía circular tenga un círculo más grande, ¿no? Que realmente seamos capaces de alargar la vida de los dispositivos. En el caso de HP, por ejemplo, dejando que os ponga un ejemplo con los ordenadores, ¿no? Efectivamente, esa obsolescencia programada, que en nuestro caso siempre venía muy ligada por la tecnología, pues al final hacía que cada 4 años tuvieras que cambiar el PC simplemente por la evolución de la tecnología. Bueno, pues ahora estamos trabajando en entornos de servicios que permiten alargar la vida a los dispositivos. Estamos cerrando a veces contratos con clientes a 8 años, a 10 años. El dispositivo sigue siendo el mismo, pero como dice Julia, lo regeneramos. Es decir, utilizamos al final el mismo chasis del dispositivo, pero lo desde un punto de vista de todas los componentes electrónicos a que sean de última generación desde un punto de vista de la tecnología, pero también desde un punto de vista de toda la experiencia de usuario, ¿no? En cómo los servicios al final pueden aportar ese plus al propio dispositivo. Un ejemplo, ¿no? Hemos hablado de inteligencia artificial. Hemos hablado también de todo el tema de ciberseguridad, por ejemplo, que ahora es muy importante. ¿Cómo somos capaces al final de alargar un dispositivo que te permita que sea seguro, que sea privado, pero que además incorpore los últimos avances en inteligencia artificial por todos los datos que te podamos dar acerca del uso de tu dispositivo, ¿no? Entonces, un ejemplo muy concreto, pero para que veáis que efectivamente la R de regenerar es muy importante y quedaros con el concepto de cómo podemos hacer el círculo más grande, que yo creo que es la voluntad que tenemos en HP. Muchas gracias, Inés. Sergi, también me voy a pasar dos preguntas. Wow, justo de tiempo voy a juntar preguntas. En tu caso son dos preguntas y cada una tiene seguramente su respuesta. Una es de Paula Giraldez y dice, pregunta, ¿qué opinan de vincular la agenda ESG con los ODS explícitamente? Y la otra pregunta es una pregunta que te hago a ti, Sergi, pero que como es la última que vamos a hacer, si cualquier otra persona quiere aportar, también estáis disponibles para hacerlo, fantástico, ¿no? Viene de Jesús Díaz de la O. Me gustaría conocer en qué fase se encuentran en la integración de su actividad ESG en el reporte corporativo. ¿Están yendo hacia un informe integrado? Pues interesa, voy a ser conciso, Ignasi, porque tenemos poco tiempo, ¿no? La primera, de lo que opino de vincular la agenda ESG con los ODS, nosotros lo hacemos. Es decir, no, y me parece, o sea, comparto la visión que la propia Paula trasladaba de que eso facilita la comunicación y un poquito lo que también comentábamos antes de sistematizar, ¿no? De poner bajo un paraguas que se entienda mejor lo que estamos haciendo. Por lo cual, nosotros lo hacemos y además ponemos especial foco en aquellos que están conectados con nuestra base de negocio porque es ahí donde realmente es más natural que actuemos, ¿no? Es aquello que ya va conjunto al negocio, con lo cual a mí me parece muy adecuado. Respecto al reporting, bueno, a veces cuando, de hecho, no es igual de fácil medir las distintas partes del ESG, ¿no? Y de hecho hay bastante debate sobre cómo medir la parte de la S, ¿no? Y ahí Ceres está haciendo mucha labor en ese sentido, ¿no? Pero yo te diría que nosotros ahora mismo sí medimos, por tanto, tenemos eso continuamente en nuestros reportes, pero aún no suficientemente sistematizado. De hecho, estamos en fase de implantación de una solución nueva en este sentido y, sobre todo, también
teniendo en cuenta la nueva regulación europea, ¿no? Que nos pone un reto importante, la nueva regulación sobre gobernanza empresarial sostenible, donde se están definiendo esos estándares también y cómo vamos a hacerlo, es lo que va a marcar, yo creo, el gran cambio en los próximos años. Muy bien, pues vamos a acabar. Hemos dicho una hora de duración y estamos ya justo en ese momento. Yo creo que ha sido realmente muy interesante conocer diferentes aspectos relacionados con la transformación de vuestras compañías, con el avance de los temas ESG y el rol de la alta dirección. Me gustaría acabar con un apunte que no ha salido, pero sí que ha salido, y es la relevancia de un liderazgo compartido, que llamamos desde el mundo académico, en la necesidad de no solo generar seguidores en los temas de ESG dentro de las compañías, sino de empoderar líderes, ¿no? Y generar una comunidad de líderes que, desde la convicción, como habéis dicho, pero también desde la sistematización y desde la orientación estratégica, son capaces de transformar en diferentes sitios, en diferentes ámbitos, en diferentes negocios, el quehacer y el actuar de la compañía, ¿no? Y eso es muy relevante. Con Ana despedimos este ciclo de este curso 22-23, que hemos tenido el honor de acabar con Asun, con Inés y con Sergi. Os damos las gracias por vuestras contribuciones, por todo lo que habéis dicho, que es fácil decir, y por aquello que habéis aprendido, que a veces no es tan fácil de compartir, pero que ayuda mucho a otras compañías y a la vuestra también a avanzar en estos ámbitos. Y os emplazamos al nuevo ciclo que haremos a partir de octubre, supongo, octubre-noviembre, con 4 nuevos actos a lo largo del año del curso 23-24, y donde intentaremos profundizar en temas tan importantes y relevantes como los que hemos tratado en esta sesión. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.